Hello, good morning. How are you? I'm great. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy genial. And I hope you are great too. Y espero que ustedes también estén genial. Let's start with our class today. As usual, we are going to start with vocabulary. Vamos a comenzar con esta clase de hoy y como de costumbre, iniciamos con el vocabulario. Today we have days of the week. Para hoy tenemos días de la semana. Let's check them. Vamos a revisar. Monday, yo. En mis clases comienzo la semana con el lunes, ¿ok? En algunos libros aparece como el domingo, pero yo prefiero iniciar con el lunes. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. Por acá tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Voy a repetir de nuevo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ahora ustedes. ¿Preparados? Comenzamos por acá, donde vean el cursor. Muy bien, ahora aleatoriamente. Por aquí tenemos. Very good. Muy bien, vamos a ver ahora los números del 1 al 100. Numbers from 1 to 100. Es muy fácil aprendérselos. Fíjense, tienen este cuadrito acá, bien colocado desde el número 1. Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fíjense, del número 13 al 19 hay que hacer hincapié en la pronunciación del tin. Tin con N. Ahora tenemos las decenas, que sería 20, 21, 22, 23, 24. Las decenas terminan en T, T, un sonido seco, ¿ok? Entonces, en este cuadro tenemos los números del 1 al 24. Vamos a ver ahora las otras decenas. Tenemos, repetido por acá, tenemos la decena del 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Repito, las decenas del 20 al 90 se pronuncia estas últimas dos letras con un sonido seco. T, T, 20, 30. Para trabajar con los números, yo lo hago de esta forma, con estos cuadritos. Me aprendo los números del 1 al 20 y luego lo que hago son combinaciones, ¿ok? Si me sé las decenas, estas que están acá, y me sé los números del 1 al 9, lo que hago es combinar. ¿Cómo combino? Vamos a ver. Vamos a combinar la decena, por ejemplo, 20, con cualquiera de estos números. Puedo combinar el 30, la decena del 30, con cualquiera de estos números. Y entonces voy a obtener algo así. 23, 20, 3 sería 23. 35, aquí tenemos 30, 30. 35, 49, 49, 66, 66, 72, 72, 89, 89, 94, 94, 110. Ahí van a combinar el 100 con el 10, igualito. 100. And 10, que no aparece en este cuadro. 110, que aparece aquí. Aquí tenemos el 10.
110. Y así van haciendo ustedes sus combinaciones. ¿Para qué necesitan los números en esta lección? Porque vamos a trabajar con la hora. Y por lo menos deben de aprenderse los números del 1 al 60, ¿ok? La expresión que vamos a trabajar hoy es What day is it today? Y eso quiere decir, ¿qué día es hoy? Supongamos que hoy es lunes. Entonces me preguntan, What day is it today? Y yo respondo, Today is Monday. O It is Monday, también me sirve. Supongamos que es martes. Respondemos entonces, Today is Tuesday. Y así con cualquiera de los días de la semana. Vamos a ver ahora la siguiente expresión que es What time is it? What time is it quiere decir ¿qué hora es? Para responder, siempre voy a utilizar It is al comienzo, son las, ¿ok? Y voy a estar trabajando con la hora como si la diera en reloj digital. ¿Cómo es eso? Bueno, simplemente menciono la hora con los minutos, sin trabajar con el past, con el quarter. Eso lo vamos a dejar para primer año, ¿ok? Tenemos entonces, What time is it? Vean la hora, 10 y 10. It is 10 and 10 minutes. Son las 10 y 10 minutos. Muy similar a como damos la hora en español. Vamos a ver el siguiente. What time is it? Fíjense en este reloj. What time is it? It is 12 and 4 minutes. Son las 12 y 4 minutos. Veamos este relojito por acá. What time is it? It is 10 and 36 minutes. Son las 10 y 36 minutos. Muy fácil, muy sencillo de trabajar la hora de esta forma. Veamos la siguiente. What time is it? It is 6 and 6 minutes. Son las 6 y 6 minutos. Veamos esto por acá que sería la hora en punto. It is 11 o'clock. Cuando es la hora en punto, utilizamos o'clock. Así, sin agregarle más nada. Si fuesen las 12 en punto, diríamos It is 12 o'clock. Si fuese la 1 en punto, It is 1 o'clock. Veamos los siguientes dos. What time is it? Voy con este reloj primero. It is 2 and 25 minutes. Las 2 y 25 minutos. Veamos este de acá. What time is it? It is 8 and 32 minutes. Son las 8 y 32 minutos. Ahora, vamos a completar. Presten atención a la siguiente narración y tienen que responder qué hora es y qué día es. Preparados. It is 11 and 40 minutes. Vince and Steve are eating lunch in the cafeteria. It's Wednesday. So, what time is it? It is 11:40. And what day is it? It is Wednesday. Good. Vamos con la siguiente imagen. Preparados. It's 12:30. Vince and Steve are studying math in the library. It's Friday. What time is it? 12:30. 12:30. What day is it? A ver si lo captaron. Friday. Very good. Vamos con la siguiente. It's 1 o'clock. The children are in the swimming pool. They are swimming. It's Sunday. What time is it? It's 1 o'clock. And what day is it? It is Sunday. Very good. Now, homework. En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas. Y estas preguntas las van a hacer de acuerdo al día y a la hora en que estén trabajando esta actividad, ¿ok? Letter A. What time is it? Letter B. What day is it today? Letter C. What are you doing? Letter D. When do you study English? Traten de que las respuestas sean reales según el día en que estén haciendo esta actividad. En el caso de que necesiten contactarme, estoy en el Colegio Rondalera los miércoles y jueves
a partir de las 8 de la mañana y le dejo el correo por si acaso. jonamills2020@gmail.com. Eso es todo por esta semana. Thank you very much and bye bye.